Chef Ricky, te reto a hacer una salsa como esta. Acepto el reto. Vamos a empezar limpiando los chiles guajillo. Esto es súper fácil. Vamos a retirar el pedúnculo y algunas de las semillas. No todas porque queremos que pique un poco. Una vez que están limpios, los vamos a pasar muy brevemente por un sartén. Esto nada más para que se doren poquitito sin que se lleguen a quemar y suelten todo su sabor. Agregamos aquí mismo un puñito de chiles de árbol. Mientras tanto, en otra olla ponemos agua y la podemos ir entibiando porque en esta vamos a agregar los chiles para que se hidraten y se ablanden un poco. Si te das cuenta, aquí ya recibió un poco de calor y cambia el color, pero no queremos que se llegue a quemar porque si no va a agarrar un gusto amargo que no es del todo agradable. Ya que se doraron levemente, los pasamos al agua. Los dejamos aquí unos minutos hasta que rompa hervor. Ya que rompió hervor, apagamos, los retiramos del fuego y los vamos a pasar a nuestra licuadora o procesador. Agregamos un cucharoncito de agua de cocción y aquí mismo vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo, cebolla también en polvo, buena cantidad de orégano, entre 3 y 4 clavos de olor y 2 tazas de vinagre blanco. Ahora sí, todo esto lo llevamos a procesar. Ya que está bien procesado, lo colamos. Te puedes ayudar del mismo cucharón para exprimirlo muy bien. En este punto podemos agregar sal y pimienta. Y por la consistencia no te preocupes nada porque aquí va el ingrediente final. Vamos a agregar más o menos cucharada y media de fécula de maíz y la revolvemos perfectamente bien. Esto nos va a ayudar a espesar y que tenga justamente esa textura como cremosa que tiene la salsa. Ya que la fécula de maíz está perfectamente incorporada, la vamos a pasar a otra olla para que reduzca un poco y la fécula de maíz también se cocine porque si no nos va a dar un gusto como a masa que no queremos. Lo mantenemos en movimiento a fuego bajo por unos minutos. Ya que rompió hervor, lo movemos por unos minutitos más, lo dejamos enfriar y estamos casi listos para disfrutar. Ya se enfrió, la puse en este botecito, así que... Pues creo que esto fue un reto cumplido. Gracias, chef. Y superado.